Okay, hello. buenos días. We're going to preach out of from Ezekiel chapter 37. Vamos a predicar de Ezekiel capítulo 37. And the sermon is called The Army, the Virtuous Woman, and the Pearl. Y el título es El Ejército, las Mujeres Virtuosas y la Perla. We're not going to read the whole story. You can go home and read it on your own. No vamos a leer todo, pero pueden leer en casa. But you can have it ready. It's chapter 37. Pero si buscan capítulo 37 en Ezequiel. And the story is from verse 1 through 14. Y toda la historia se encuentra desde versículo 1 a 14. And here we find a story of Ezekiel. Y aquí encontramos a Ezekiel. And this is happening during the middle of captivity in Babylon. Y este evento pasa en la mitad de la captividad en Babilonia. Where the Israelites have been taken out of the land. Donde la gente de Israel lo han llevado de su país a Babilonia. And in the middle of this captivity, the Lord comes and takes Ezekiel out in the spirit, and he has this vision. Y entonces en la durante esta captividad, Dios viene a coger o llevar a Ezekiel a un desierto para darle esta imagen. And he takes him to this great big valley. Y es una valle muy grande. And in this valley is full of dry bones. Y la valle está llena de huesos secos. And the Lord takes him and walks him all around these very dry bones. Y el Señor lleva a Ezequiel entre todos estos huesos secos. These bones weren't just dry, they were very dry, they were brittle. No solamente eran secos, pero eran muy, muy secos, casi para romper. You know, when you can like take a stone and crush it, it will turn to powder. That's how dry. Entonces, si ibas a coger una piedra, podías pegar a los huesos y queda como polvo. And the Lord asked Ezekiel, son of man, can these bones live? Entonces el Señor le pregunta a Ezekiel, ¿estos huesos pueden vivir? And Ezekiel sees these very dry bones, and in the human eyes, it would look totally impossible. Y Ezequiel mirando todos estos huesos tan secos y con los ojos humanos, entonces sería totalmente imposible. So I love the way Ezekiel, he answers God. Entonces me gusta mucho cómo contesta Ezequiel al Señor, a Dios. He says, oh Lord, only you know. Entonces él dice, ay Señor, solamente tú sabes. And so, because, you know, you see very, very dry, brittle bones. To him, it was impossible, but he knew who he was with, so he didn't say what he was feeling. Eso nos muestra que claro que Ezequiel sabe que, uy, tan secos estos huesos, y sí parece imposible, pero Ezequiel también se puso era muy consciente con quién estaba él. Entonces, nada sería imposible para Dios. So now the Lord has Ezekiel prophesying 3 times. Entonces ahora el Dios pide a Ezequiel que él profetiza sobre los huesos 3 veces. In verse 4 we see the first prophecy. Y en versículo 4 encontramos lo primero que él va a decir. Where the Lord has Ezekiel speak over the dry bones so that they will live. Donde Dios hace a Ezequiel hablar
sobre estos huesos para que tengan vida otra vez. God would tell him word for word what he was to say, and then he was to repeat it and speak it over the dry bones. Entonces Dios entrega a Ezequiel palabra por palabra qué es lo que él debe hacer, y después él lo repite exactamente. Now, I don't know about you, but when I think of prophecy, I think more of like being able to see something in the future. Yo no sé cómo piensan ustedes, pero para mí lo de profecía tiene más que ver con ver algo del futuro en mi mente. But this prophecy is not just that. Pero aquí no se trata solamente con esto. This prophecy was taking the words of God and speaking them over the dry and impossible situation. En esta situación era que Ezequiel recibió palabra por palabra de Dios y lo habló sobre los huesos, sobre esta situación tan imposible. So Ezequiel stood there and he spoke life, the words of God, over the dry bones. Y entonces Ezequiel ahí en el desierto hablando vida sobre los huesos. And the Bible says that while he was speaking, not after he was finished, but during. Y la Biblia dice así que mientras que todavía estaba hablando, no después, pero mientras que estaba hablando, pasó algo. And while he was speaking, the bones started coming together. Y mientras hablando así, los huesos se unen así. And you know that the leg bones connected to the knee bone, and the knee bones connected to the thigh bone, and the thigh bone connected to the hip bone. Hay una canción donde se habla acerca del hueso de aquí se conecta a este hueso y a este hueso y así. No lo conozco. Nothing got mixed up. Y ningún hueso se equivocó donde debería estar. And the right bones to the right body. Así también los huesos correctos al cuerpo correcto. Not like they woke up and went, ah, you've got my arms, you know. No era así que alguien se despertó y dijo, ay, tú tienes mi brazo. Así no fue. So now all the bones are connected, and this is happening while he's prophesying. Y entonces ahora se han unido todos los huesos correctamente y ha pasado mientras que Ezequiel estaba hablando. And as he prophesies, the flesh comes on, the sinew and the skin. Y después también vienen la carne y todo el resto que pertenece en un cuerpo y la piel, hasta la piel también. And all of a sudden, these dry, impossible bones became whole. Y de repente estos huesos secos, imposibles, quedan seres enteros. But there was one thing missing. Pero una cosa hizo falta. The one missing ingredient was breath. El ingrediente que les hacían falta era el aire, el respirar. Yeah, respiración. They were now a great big army of people. De verdad eran como un ejército grande de gente. But they were an army with no spirit. Pero no tenían espíritu. So let's read verse 9, because verse 9 is prophecy number 2. Pero entonces ahora leemos versículo 9, porque es la segunda profecía. It says, se dice, then he said to me, prophesy to the wind. Prophesy, son of man, and say to the wind, thus says Adonai the Lord, come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, so that they can live. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. First, he prophesied to the bones. Primero, Ezequiel estaba profetizando a los huesos secos. And secondly, he prophesied to the wind.
Y la segunda vez era al espíritu. The actual Hebrew word is for wind is ruach. La palabra hebrea del viento o del espíritu es ruach. Here it translates wind, but ruach actually means wind, breath, and spirit. La palabra que aquí se traduce en español espíritu o viento es viento, respiración y espíritu. Significa las tres cosas. So the actual name for the Holy Spirit in Hebrew is Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. Entonces la palabra para el Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. No sé hebreo. Escucha, Laila. But this word Ruach is that. It's a fuller, deeper meaning spirit, breath, wind. Pero la palabra Ruach es tan profundo que significa viento, respiración y espíritu. And the spirit was to blow and breathe into the slain. Así que el espíritu iba a como hacer viento y respirar en estos cuerpos ahora. I'm throwing a lot of Hebrew at you right now, but it's just to give you the fuller picture. Muchas palabras en hebreo. Pero es para hacerlo más profundo, entenderlo mejor. Because when the spirit blew into the army, porque cuando el espíritu o el viento sopló sobre este ejército, that word to breathe or to blow, la palabra que significa soplar, is nafach. Se llama nafach. And that means to breathe or to blow hard. Y eso significa respirar o soplar muy duro. But it also means to kindle, like when you light something on fire. Pero también significa como encender, como cuando haces un fuego. And this is the same word used back in Genesis chapter 2, verse 7. Y eso también se utiliza en Génesis 2, versículo 7. When God blew the breath into Adam. Cuando Dios sopló aire o respiración en Adán. Just like this army, they were just bodies with no spirit. Como el ejército aquí era solamente cuerpos sin espíritu. So was Adam when God formed him from clay. Igual era Adán cuando Dios lo creó o formó con barro, sí. So was Adam when he was clay. God breathed, Ruha, the Holy Spirit, breathed the breath of life into Adam. Así, cuando Adán estaba ahí, solamente hecho de barro, Ruach, el espíritu, sopló en él duro y para darle vida. And when the Holy Spirit breathed into Adam, he became a living being and he had his spirit. Y cuando el espíritu sopló en él, él recibió vida y su espíritu también. Now here in this valley, aquí en la valle con Ezequiel, God refers to this group of people, this army, as the slain. Dios refiere al ejército como los que han perdido la batalla. I never noticed it before. I've read the story many times. He leído la historia muchas veces, pero nunca antes vi que era un ejército que había perdido. But I always thought that it was just an old generation that grew old and died, and this was their burial place. Solamente había pensado que era gente anciano que aquí murieron, eran como donde estaban enterrados o algo así. But that's not the case. These people were violently killed. Pero así no es. Este ejército fue matado de una forma violenta. They were murdered. This was injustice. Lo mataron y pasó con injusticia. And when the second prophecy came to pass, y cuando esta segunda profecía
pasó. Then they became a living, breathing, spirit-filled army. Entonces el ejército recibió vida y espíritu y respiración. The first prophecy made the impossible possible. La primera profecía hizo lo imposible posible. But the second prophecy put the spirit and kindled them and set them aflame. Pero la segunda profecía les dio espíritu y como lo encendieron, les dieron como fuego. Let's read verse 10. Y vamos a leer versículo 10. Verse 10 says, this is the second prophecy. Y todavía tiene que ver con la segunda profecía. It says, so I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up on their feet, an exceedingly great army. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezekiel saw a valley full of dead, impossible, dry bones. Cuando Ezequiel vino, vio un valle con lleno de huesos secos, muy secos. But God saw an army. Pero Dios vio un ejército. You see an impossible situation in front of you. Tú puedes ver una situación imposible al frente tuyo. For you, it's dead. It's finished. It's impossible. Para ti parece muerto, imposible. No hay nada por hacer o que se pueda hacer. But God sees an army. Pero Dios ve un ejército. God sees a warrior in you. Dios también ve un soldado en ti. Amen. Un guerrero. So as you probably figured out, I'm kind of a bit of a Hebrew nerd. Como ya se han dado cuenta, a mí me gusta mucho estudiar las palabras hebreas. And so I couldn't help myself. I had to look up that word army in Hebrew. Entonces también me tocó mirar la palabra que significa ejército, que es en hebreo. And the word is hayel. Y la palabra se dice hayel. And it does mean army. Y claro que también significa ejército. As in force and power and strength. Como en poder, fuerza, todo esto. But it also means virtue and valor. Pero también significa virtud y valor. And when I heard that it means army as well as virtue, y cuando yo escuché que significa ejército y también virtud, I thought of the Proverbs 31 woman right away. De repente pensé en Proverbios 31, donde se habla de la mujer virtuosa. Sí. Now, I'm not going to preach on the Proverbs 31 woman, because that's a whole sermon for itself. No voy a predicar acerca de esta mujer, porque es un sermón para sí. But I just want us to read the one verse, which is Proverbs 31, verse 10. Solamente vamos a leer Proverbios 31, versículo 10. Because in here, they use the word hayel. Porque en este versículo también utilizan hayel. Meaning that strong army. Significando el ejército muy fuerte. But it also means virtuous. Pero también significa virtuoso o virtuosa. And here it says. Virtuosa, perdón. Here it says, who can find a virtuous woman? For her price is far above pearls. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes, dice aquí, pero en algunas traducciones dicen que las perlas. I think she's explaining that that some Bible verses say ruby, some say coral, others say pearl. Algunos traducciones dicen rubias, otros dicen piedras, otros dicen perlas. It's the idea of this very precious stone. Pero tiene que ver con una piedra muy preciosa. Most Hebrew scholars translate it pearl.
En hebreo se traduce o se utiliza más la palabra perla. And I should also explain that virtue, that's somebody with moral excellence, somebody with a good quality. Y también para explicar que es virtud es que uno que tiene moral con excelencia. And somebody with valor is somebody who's brave and courageous. Y alguien con valor es alguien valiente o valeroso. This is how God describes the army. Y eso es como Dios describe este ejército. The army in the valley. El ejército en la valle. But he also describes us that way because we are his army. Pero también nos describe a nosotros igualmente porque nosotros también somos su ejército. In God's eyes, you are exceedingly valuable. En los ojos de Dios, eres extremamente valoroso. You are the pearl of great price. Tú eres la perla sin precio, que no se puede pagar. Do you remember that story in Matthew chapter 13? ¿Acuerdan la historia que se encuentra en Mateo 13? Where God, he is describing what the kingdom of heaven is like. Jesús está explicando cómo es el reino del cielo. And one of the ways he describes the kingdom of heaven is like a pearl. Y una forma que lo explica tiene que ver con describiéndolo como una perla. We can read it in verse 45 and verse 46. Está en versículos 45 y 6. It says, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking good pearls. And when he found one very precious pearl, he left and sold everything that he had, and he bought it. Dice, además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. This pearl is the kingdom of heaven. Esta perla es el reino del cielo. This pearl is you and me. Esta perla somos nosotros, tú y yo. We are his army and we belong to him. Somos su ejército y pertenecemos a él. The day that we said yes to Jesus, el día que aceptamos a Jesús, was the day that we became a citizen of the kingdom of heaven. Era también el mismo día que teníamos ciudadanía en el cielo. Jesus saw that one very special pearl. Jesús vio esta perla muy especial. He gave up everything to buy it. Y él dio todo para comprar la perla. The kingdom of heaven is you and me. Y el reino del cielo somos nosotros, tú y yo. We are bought by the blood of the Lamb. Amen. Y nos han comprado con la sangre del Cordero. We are a pearl of great price. Y somos una perla de gran precio. And with that means that we have access to heaven. Y eso significa que tenemos acceso al cielo. Because we're citizens of heaven. Porque somos ciudadanos del cielo. That means more than when we die, we will go to heaven. Y eso significa mucho más que solamente cuando nos morimos, vamos al cielo. Although if that was it would be enough for me. Pero si fuera así, también eso sería suficiente para mí. But it also means, as a citizen of heaven, I have access to his authority. Pero también significa como ciudadano, del cielo, yo tengo acceso a lo que él tiene para nosotros, su autoridad también. Through Jesus, he has given me the authority to bind, cast out, loosen, heal, and set free. Por medio de la autoridad del cielo, de Dios, tenemos autoridad para amarrar y tirar afuera, soltar y sanar y hacer libres. Adam was just a lifeless body until Ruha breathed
the spirit into him. Adán solamente era un cuerpo de barro hasta que Ruach, el espíritu respiró en él. The slain were just a lifeless, like zombies. El ejército que había perdido eran como zombies. They were just like a lifeless body. Como cuerpos sin vida. Until the Holy Spirit breathed and kindled their spirit alive. Hasta que el espíritu vino a hacerles vivir y encenderlos con fuego. Without the Holy Spirit, even the disciples themselves. Sin el Espíritu Santo, aunque hasta los discípulos were full of fear. Estaban llenos de temor. And without power. Y sin poder. Jesus had been raised from the dead. They saw him in his resurrection body. They touched him. Aunque ya habían visto que Jesús habían visto a Jesús resucitado en su cuerpo todo, habían visto. They hid. They wanted to go back to be fishermen. Tenían miedo y querían regresar a pescar. They were lifeless until. Estaban sin vida hasta el momento que. Until they were filled with the Ruach, the breath, the wind, the spirit. Que el Ruach les llenaban con espíritu, con respiración, con fuego. I have a whole sermon on that one too, but we won't go into that. Tengo un sermón entero que tiene que ver con esto, pero no vamos a tomarlo hoy. I'll try to summarize. Voy a sumar un poco así que tienen la idea. Jesus was raised from the dead. He was in his resurrection body. Jesús resucitó y estaba en su cuerpo resucitado. Jesus went and he breathed on them. Entonces Jesús fue a respirar en ellos, soplar en ellos. And then he said, "Take the Holy Spirit." Y entonces él dijo, "Toma el Espíritu Santo, recíbelo." And then 8 days went by and nobody saw him, nobody heard of him, nothing. Entonces pasaban 8 días y nadie escuchó de él, nadie lo vio, ni nada. Now you would think he would spend every waking moment with them because he knew he was about to go back home. Uno puede pensar que él debería haber pasado cada momento con ellos, como él iba a subir al cielo. But after he breathed on them and said, "Take the Holy Spirit," then nothing happened. Pero después de haber soplado en los discípulos diciendo, "Toma el Espíritu Santo," no pasó nada. But what he was actually doing was he was preparing them to become a temple of the Holy Spirit. Pero lo que pasó era que él estaba preparando a los discípulos a hacer templos para el Espíritu Santo. If you study the building of the temple in the Old Testament, si estudias cuando construyeron el templo en el Anciano Testamento, you will learn that after the temple has been built, vas a saber que después de haber construido el templo, it takes 8 days preparing the temple before the Spirit of God moves in. Lleva 8 días preparando todo adentro del templo hasta que el Espíritu viene. You can also learn more about that if you study Hanukkah, the Jewish festival. También se puede saber más de esto si uno estudia Hanukkah, que es una celebración judío. So this was what Jesus was doing when he breathed on them and said, "Take the Holy Spirit." Entonces eso fue lo que Jesús estaba haciendo cuando él dijo, "Toma el Espíritu Santo." He was preparing them to become the temple of the living God. Él los estaba preparando a ser un templo para el Espíritu Santo. And when the disciples in the book of Acts were filled with the Holy Spirit. Y entonces cuando en Hechos los discípulos reciben al Espíritu y se llenan con el Espíritu Santo. The Bible describes the event like tongues of fire coming down on them. La Biblia describe este evento como lenguas de fuego que caen sobre ellos. This was the giving them the breath, the wind, the spirit. Eso les dio el
respirar el viento, el espíritu. When the Holy Spirit blew the breath of life into them. Cuando el espíritu sopló vida en ellos. As he blew, he also kindled them and set them on fire. Y cuando sopló también encendió a ellos, así que podían seguir con fuego. And from then on, the disciples were no longer a lifeless, dead army. Y desde este momento, los discípulos ya no eran como un ejército muerto sin vida. Because of the Holy Spirit, they were now filled with boldness and authority. Por medio del Espíritu Santo, ahora se atrevaban y hablaban por medio del Espíritu Santo. They didn't even fear their own life. No tenían ni siquiera miedo por sus vidas. They were so bold. Tan valientes eran. They knew that they belonged to the kingdom of heaven, and they now understood the authority that they had. Sabían que perteneceraban al reino del cielo, y sabían también, conocieron también su autoridad. And because of the Holy Spirit, they had the boldness to use it. Y por medio del Espíritu Santo también eran valientes para utilizar la autoridad. So they went out and they bound demons and cast them out. Y por eso salieron a amarrar demonios y tirarlos afuera. They loosened people. Y dejaron la gente, o soltaron la gente en libertad. People were healed and set free. Y la gente se sanaban y estaban libres después. You see the three, Adam. Pueden ver los tres, Adán. You see in the valley of the dry bones. Y los huesos en la valle. And with the disciples. Y también la historia de los discípulos. What happens when spirit comes into a person? Lo que pasa cuando viene el espíritu, se entra a una persona. But the prophecies are not over. Pero las profecías todavía no se han terminado. There's one last and final prophecy. Hay una última profecía también. That's prophecy number 3. Es profecía número 3. And we can read it in verse 12 in Ezekiel 37. Y lo podemos leer en Ezekiel 37:12. Here it says, aquí se dice, therefore prophesy and say to them, thus says Adonai the Lord, behold, I shall open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Remember, they were in the middle of Babylonian captivity. Mira, estaban ahí captivados en Babilonia. This was a mass grave where they had formerly been violently murdered. Este valle era como un sepulcro para multitudes de soldados. Injustice. Una valle de injusticia. They were now a living, breathing, spirit-filled army. Pero ahora era un ejército vivo y con espíritu y todo. The third prophecy was, get out of your grave. Y la tercera profecía era, sal de sus sepulcros. Get back into Israel. Regresa a Israel. What is Israel? ¿Y qué significa Israel? It's the promised land. Es la tierra prometida. What is God prophesying to you today? ¿Qué es lo que Dios profetiza a ti hoy? God is prophesying, get out of your grave. Él también te está diciendo a ti, sal de tu sepulcro. And start walking in my promises. Y empieza a caminar en mis promesas. God has taken your dead, hopeless, lifeless situation. Dios ha tomado tu situación sin esperanza, sin vida. What is that for you? ¿Qué significa este para cada uno de ustedes? Is it your past? ¿Es tu pasado? Is it the loss of a loved one? ¿O es que has perdido
una persona amada. Through murder or a disease, sickness. Por medio de muerte o enfermedades o algo. Is it barrenness? Es el no poder tener hijos. Is it total bankruptcy, loss of everything? O es que has perdido todos tus valores. What's your dry bones? Is it depression and anxiety? ¿Cuáles son tus huesos secos? ¿Es miedo, ansiedad? Whatever it is, you and I easily see a dry and hopeless situation. No importa qué es, pero muy fácilmente nosotros solamente vemos una valle con huesos secos. But when God looks in this room, God sees an army. Pero cuando Dios mira en esta sala, Él ve un ejército. When he looks at you, he sees a warrior. Cuando Él te ve a ti, Él ve un guerrero. Ezekiel prophesied over the dry bones. Y Ezequiel estaba profetizando sobre los huesos secos. But I'm prophesying over you. Pero yo profetizo sobre ti. And I'm speaking to your dry bone situation. Y yo hablo a tu situación de huesos secos. That you may have life. Que vas a tener vida. And then I'm speaking the Holy Spirit, the power and the authority that raised Jesus from the dead. Y entonces también hablo el Espíritu Santo, que también era el mismo poder que resucitó a Jesús de su muerto. That he will kindle you and light you on fire. Que él te vaya a encender, así que corres con el fuego. So you will no longer stay in your impossible situation. Así que nunca jamás solamente te quedas en tu situación imposible. But that you will walk out in the heavenly kingdom authority. Pero que vas a salir y caminar con la autoridad del cielo. My last prophecy to you is. Y mi última profecía sobre ti es. Get out of your grave. Sal de tu sepulcro. Get out of your burial place. Sal de tu lugar donde se enterran la gente. Don't stay in the ashes of sorrow and mourning anymore. No te quedas en las cenizas de tristeza. Because God is going to turn your sorrow and mourning into joy. Porque el Señor sí va a cambiar tu lamento, tu tristeza en alegría. He's turning your grief and your mourning into a garment of praise. Él cambia toda tu tristeza a una ropa de alabanza. It may look hopeless to you. Puede parecer sin esperanza para ti. But God sees you as his living army. Pero Dios te ve como su ejército vivo. You are so precious to him that he gave up everything just to buy you. Y tú eres tan preciosa o precioso para él que él pagó todo. You are a pearl of great price. Tú eres una perla de gran precio. Do you know how a pearl comes to be? ¿Sabes cómo se hace una perla? Something comes into the clam that's irritating. Algo entra a el muslo. ¿Cómo se llama ese animal que sea en el agua? Se abre la cera, eso. ¿Cómo se llama la concha? ¿Ah? ¿Cómo dices, Norma? Almejas, ostras. Sí. Ostras. Okay, yeah. Es una de estas que hacen perlas, ¿no? Sí. Pero entra como un grano de arena o algo adentro de él. A little grain of sand, or it could be a parasite. Pues también puede ser una clase de bacteria o un grano de sal. Or it could even o be arena. It could even be a broken part of itself. O puede ser un pedacito del animal mismo que se rompió, entonces se entró al centro. It gets inside the clam. Entonces eso entra al ostra. And in order to protect itself, it seals it off. Y entonces para protegerse contra lo que ha entrado,
hace algo para cubrir y protegerse a sí mismo. Because otherwise it's irritating, it's painful. Porque si no lo hace así, entonces este grano de algo va a irritar y molestar de alguna forma. And eventually, this thing turns into a pearl of great price. Y así poco a poco, esto queda una perla de gran valor. The very thing that you've gone through that is the hardest thing of your life. La cosa que has experimentado en tu vida que puede ser que ha sido lo peor de tu vida. Even if it means you were physically violated. También si significa que alguien te molestó físicamente. The loss or pain or whatever you went through. O has perdido algo o has tenido tanto dolor. God is going to turn it around and it will be your praise. Dios lo va a cambiar, así que esto va a ser como tu alabanza. God will turn your sorrows into joy. Él va a cambiar tu lamento en alegría, en your, baile. Your mourning into dancing. Tu lamento en baile. Your spirit of heaviness into a garment of praise. Tu espíritu de peso a una ropa de alabanza. So that's my prophecy and my prayer for you all. Eso es mi profecía y mi oración para cada uno de nosotros. That Holy Spirit will breathe the breath of life and kindle you and set you on fire. Así que el espíritu va a soplar en ti y llenarte con vida y espíritu y fuego. And I'll leave you with the last and final prophecy. Y les dejo aquí con la última profecía. Get out of the grave. Sal del sepulcro. Amen. 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 Amen.